Aquí tenemos a este Joel Miller del juego de The Last of Us, así que bueno, vamos a verlo muy bien. Y bueno, ya estamos aquí enfrente de la parte de la caja. Este Funko arriba tiene el nombre de PlayStation, no tiene pues el título del juego como el de Ellie. No sé por qué, pero bueno, aquí todavía Funko hacía buenas cajas. Como pueden ver, pues el dibujo del Funko todavía era de una mejor calidad. En la parte lateral, bueno, el nombre del Funko y el logo de Pop. Y bueno, del otro lado el logo de Pop y el dibujo de cuerpo completo del Funko. La verdad que el tono azul de Play lo resalta. De la parte de atrás, bueno, una parte de atrás que no tiene Funkos de la misma oleada. No sé por qué, si existe el de Ellie. Algo raro la verdad, pero bueno, aquí lo pueden ver. Ok, algo muy importante en este Funko son los stickers. Aquí se los voy a enseñar. En mi caso es este de Special Edition. Y bueno, el de PlayStation, que la verdad es muy diferente al que trae el Kratos. Como pueden ver, este lo muevo y no tiene así como holograma o así como que esos logos de Play. Es totalmente de color negro, no tiene pues algo en especial. Muy diferente al de Kratos, la verdad. Y bueno, el último sticker que es este, el de Game Planet. Así que bueno, chéquenlo bien. De la parte de la tapa de arriba, una tapa pues normal. Solamente el logo de Pop y la mitad de la cara pues del Funko, que es de costumbre. Y bueno, aquí las etiquetas de importación, no sé si todas las tengan. En este caso el mío tiene dos, pero bueno, en este caso el número de serie pues es una pegatina, una etiquetita. Y bueno, aquí les dejo el código de barras para que ustedes mismos lo escaneen si quieren. Al abrirlo pues tiene estas letras y en la otra pestaña no tiene ninguna. Y bueno, ya en mis manos la verdad es que me gusta demasiado, se ve genial. Tiene unos detalles que pues son del mismo juego y la verdad eso lo hace aún mejor. Así que bueno, vamos a verlo de cerca. Ok, empezamos por la parte de los pies, de sus botitas, aquí sus agujetas. De este lado, bueno, el pantalón está así como mordido, como roto. Y de las rodillas pueden ver ahí la sangre. Es como un tono rojo así como brillante, así como no sé cómo decirlo, está muy bien difuminado. La verdad que en difuminación siempre los pintan muy bien. De la parte de la camisa, una camisa normal, igual llena de detalles. Aquí puedes ver los botoncitos de la camisa, las bolsas y bueno, se ven las correas de la mochila. Muy bien también. Y bueno, y su reloj, que igual lo tiene en el juego, pintado de un color plateado, pues muy muy oscuro la verdad. Aunque de la parte del arma está muy bien hechecita la verdad. Aquí pueden verlo, es un tono igual plateado como brillante. Muy bien hechecita con muchos relieves y la parte de donde la agarra, pues la verdad los dedos se ven muy muy bien formados. De la parte de la mochila también me gusta demasiado. Bueno, aquí puedes ver pues todas las correas, todos esos parches, los broches metálicos. Y bueno, algo muy cool, como les digo, esta máscara para pues las esporas. Algo que sí trae en el juego y vean, está muy bien hechecita y viene colgada en la mochila. La verdad que pues, la máscara está llena de detalles. Son detalles que la verdad son geniales. Sería un pecado no haber puesto esta máscara. Y la verdad yo creo que ellos saben que nos gustan este tipo de cosas agregadas a los Funkos. Y wow, miren, hablando de detalles, no me había dado cuenta que tenía una pistola ahí escondida entre el cinturón y la camisa. Wow, la neta que está genial, ¿eh? Me gusta mucho el Funko. De la cara me encanta, muy bien lograda. Aquí pueden ver, tiene pues estas canitas pintadas. No son muchas, pero sí son bastantes. Aquí pueden ver la arruga de los ojos. Y bueno, en la barba también tiene unas cuantas canas ahí, como pueden ver.
También en los laterales de las patillas, la barba de este lado está vacía, solamente tiene canas de enfrente. Y bueno, aquí lo pueden observar muy bien para que vean cada detallito. Ok, de la parte de atrás no tiene ninguna cana, solamente las tiene en las partes que acabo de mostrarles, así que bueno. Y bueno, ya para acabar, este sí tiene letras en la parte de su cuello, así que bueno. Y también tiene en sus pies, así que bueno, obsérvenlas y chequenlas. Yo calculo que con mi sticker ha de andar en unos 1000 a 1200 o hasta 1300. Pero con el sticker de GameStop a lo mejor sí unos 1500 a 1600, ya dependiendo tu suerte. Y bueno amigos, de mi parte sería todo. Espero que les haya gustado este video como a mí me gustó grabarlo. Y les tengo una pregunta, ¿ustedes creen que este Funko suba de precio con la salida de la serie que anunciaron o se mantenga? No olviden dejar su like y suscribirse. Nos vemos.